Bienvenidos al curso de capacitación El rol de los jóvenes a favor de la seguridad vial, el mismo que viene siendo organizado por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, SUTRAN, órgano adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. MTC, el mismo que el día de hoy y en esta ocasión esta actividad importante se viene desarrollando en nuestra primera casa superior de estudios, la Universidad Nacional del Altiplano Puno, en presencia de nuestros estudiantes y nuestra comunidad universitaria. Para dar inicio con este curso de capacitación vamos a invitar a la licenciada Amelia Galvez Saldaña, gerente de prevención de la SUTRAN, a quien la recibimos con un fuerte voto de aplausos. Muy buenos días con todos. Primeramente quisiera dar gracias al eh, decano que ha permitido hacer uso de, de su magna institución para que la superintendencia de Sutran pueda eh, dirigirse ¿no? a los jóvenes, eh, el cual eh, lo estamos haciendo como una política de la nueva gestión en el que queremos dar auge a lo que es la prevención. Bueno, mi nombre es Amelia Galvez Aldania, soy gerente de prevención y les hago llegar el saludo de nuestro superintendente Guillermo Gouro Mogolión. Con quien estamos desarrollando estas actividades de manera descentralizada. Y hoy nos ha tocado estar acá en Puno y hemos querido llegar a ustedes, queridos jóvenes, porque eh, sabemos de que la, la, la siniestrabilidad se está dando básicamente eh, en número de muertos entre jóvenes de 15 a 30 años y eso es preocupante. Acá en Puno se, eh, ustedes ocupan el cuarto lugar en mortalidad y es precisamente por ello que nosotros hemos decidido visitarlos y por intermedio de nuestros eh, especialistas darles a conocer lo que es la seguridad vial en lo que respecta a mi, a mi participación como gerente de prevención es básicamente hablarles de lo que es la sensibilización, de lo que es tomar conciencia. jóvenes, eh, sabemos de que actualmente todavía no están en la presenciabilidad, pero hoy me, me alegra poder tener a unos cuantos alumnos acá presentes. Y también saludo a aquellos que están en este preciso momento conectados eh, de manera virtual, porque sé que por intermedio de su canal eh, ustedes están eh, eh, presentes en esta capacitación. A ustedes también me dirijo. Jóvenes, es importante que tomen la conciencia, porque a ninguno de nosotros nos gustaría... Eh, de que bueno, ustedes lleguen a casa y se enteren de que un accidente de tráfico perdió la vida ya sea su hermano, su padre, su madre o un hijo que Dios no lo quiera, ¿no? Y es precisamente por eso que queremos que ustedes tomen conciencia. ¿Por qué? Porque ustedes son universitarios y que mañana más tarde pueden llegar a tener un vehículo para conducir, ya sea porque se compraron o ya sea porque les regaló el padre. A veces muchos padres regalan un vehículo a sus hijos. Y los jóvenes son vehementes por mostrar de repente el vehículo o porque a veces tienen una camioneta 4x4, dicen, ah, yo me voy a 150 de velocidad, jóvenes. Hay que tomar, tomar conciencia, hay que ser prudentes. La imprudencia es justamente lo que genera estas muertes. La imprudencia por querer manejar con exceso de velocidad, que es... Es el factor fundamental por el cual se da esta, esta sinestrabilidad a nivel nacional. Como les decía, eh, nosotros muchas veces al que pierde un esposo lo llamamos viuda, al que pierde un, un padre huérfano. Ustedes saben el dolor que genera perder un hijo. No tiene nombre, es precisamente por ello que no tiene nombre. Y no nos gustaría que ustedes sean partícipes. De eso. El vehículo se ha, um, es para, para movilizarnos, es para hacernos llegar a nuestro destino, no para que se queden a mitad del camino. Y es por eso que les pido conciencia, y es por eso que les pido prudencia, porque tampoco quisiéramos que pierdan la vida ustedes o que dejen en las pistas muertos o en su defecto también gente que... que que se queda inválido. Y ustedes saben que eso genera no solamente un gasto para la familia, sino también para el Estado. Y nosotros, desde donde nos encontramos, queremos dar ese auge de la prevención. Todavía sentimos que estamos a tiempo. La prevención es una de las mejores armas o de los mejores eh, eh, mecanismos que tenemos que usar para evitar... Y crear conciencia, crear una cultura de prevención en ustedes. Yo les felicito y espero que esta eh, capacitación que hoy va a ser dada por mi especialista eh, les ayude mucho para que tomen conocimiento de los riesgos que uno corre y también del incumplimiento de la normativa. ¿Qué es lo que les pasaría a ustedes en caso incurran? En, la en una falta de esto. Hay un dicho que dice: guerra avisada no mata gente. Muchas veces hemos sabido de que eh, cuando a un conductor se le aplica una sanción, dicen: pero no me dijeron, no me hablaron, no sabía de la norma. Pero hoy, jóvenes, acá es precisamente eso que queremos darle a conocer. Porque al final, cuando mañana más tarde ustedes incurran en una falta, pues bien merecida la sanción, ¿verdad? Porque. Hubo un día que hubo un especialista que les puso de conocimiento de qué es lo que deben hacer cuando tienen un vehículo y qué es lo que no deben hacer cuando tienen un vehículo. Yo les, les, les pido que tomen atención a esta capacitación y que ejerzan también el efecto multiplicador en sus familias, en el padre que tiene un vehículo, en el abuelo que tiene un vehículo, en el amigo cuando salen a, a pasear, de que por favor... Estas, estas enseñanzas que se le da lo impartan. Ese es el pedido que les hago como gerenta de prevención. Doy por inaugurada en este momento esta capacitación y les presento a mi especialista Andrés. Gracias. Muy bien. Agradecemos la participación de la licenciada Amelia Galvez Saldaña, gerente de prevención de la Sutran. Es propicio indicarles que esta es una de las primeras reuniones que reúne básicamente a nuestros estudiantes de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno para tocar un tema tan importante como el que es la seguridad vial a nivel nacional y, por qué no, en nuestra región. Esto se desarrollará. Gracias. A los acuerdos que se viene realizando con nuestra máxima autoridad, el doctor Paulino Machacaari, a través de convenios que resalten la importancia del tema de seguridad vial en nuestra alma mater la UNAPUNO. Vamos a continuar ahora ya con la ponencia a cargo del doctor Andrés Flores Huerta. el es coordinador de capacitaciones del gobiernos regionales, locales y estado. El mismo que nos hablará acerca del rol de los jóvenes a favor de la seguridad vial. Vamos a recibirlo con un fuerte voto de aplausos. Gracias, eh, muy buenos días a todas y todos, eh, estimados eh, amigos. En realidad para algunos les pareciera que suena una melancolía, así como ustedes están sentados, en un momento también estuve sentado ahí, eh, pero nunca recibí un tema de, de una clase o temas de seguridad vial. Pero queremos, eh, a partir del año 95 a 2000, queremos incidir bastante en este tema porque... En la seguridad vial tiene que ver con un problema de salud pública, porque todo siniestro vial eh, causa muertos y heridos. Y si hablamos de heridos y, y, y fallecidos, hay una cadena de personas que sufren efectos colaterales. Imaginemos que muere un padre de familia y que ese padre de familia es un taxista o es un transportista y que tiene a su hijo en la universidad y que él se dedica a tiempo completo para que... Su hijo estudia en la universidad y no trabaje, solamente le dice, hijo, yo quiero que tú solamente estudies, seas un profesional competente y que cuando egresas vayas directamente a trabajar a una institución de prestigio. Pero este padre fallece o quizás participa en un siniestro de tránsito y quedó herido de, y de gravedad. Entonces, ahí se convierte en qué cosa? En un problema de salud pública. Y no solamente el problema de salud pública, porque eso también arrastra el problema económico. Entendemos que cuando hay un siniestro de tránsito, hay que decirlo así en, en, en mayúscula, el que sufre más en un siniestro de tránsito son las personas más vulnerables, las personas que no tienen el poder adquisitivo para tener todo un proceso de rehabilitación. Y el proceso de rehabilitación no es, digamos, barato, es tiempo. Es dinero, es tener a la familia en ese problema y que arrastra no solamente de manera económica, sino también de manera psicológica a la familia. Y ustedes dirán, Andrés, pero hay un SOAT o hay un AFOCAT, pero el SOAT y el AFOCAT tiene un límite máximo que, 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 se, que se brinda a las personas afectadas y de ahí ya queda a potestad de la familia para poder, digamos, costear. Esta, esta, este problema que genera de, de los accidentes de tránsito. Ya lo dijo la licenciada. Eh, ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos en la universidad? La semana pasada estuve en Tumbes y, y también de la misma forma dictamos la charla a los estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes eh, y, y preguntaron ellos, Andrés, ¿por qué estamos acá o por qué nos estás convocando acá? Porque de acuerdo a la data estadística que nos proporciona la Policía Nacional del Perú, a través del Ministerio Interior, nos dice que el grupo etario que está en primer lugar y que sufre accidentes o siniestros viales es el grupo etario de 15 a 29 años. Y no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. El grupo de 15 a 29 años, ese grupo de riesgo es el grupo donde participa en mayor cantidad de accidentes de tránsito. Y la pregunta es, ¿por qué participan en accidentes de tránsito? Porque en primer lugar... Los jóvenes cuando adquieren un vehículo, ya sea una moto o, o un vehículo auto, automotor, a ver que levanten la mano aquellos que tienen alguna licencia de conducir de moto aunque sea muy bien de, y, y auto perfecto, ¿ves? Acá hay varios que ya tienen su vehículo. Lo mismo pasó en, 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 en Tumbes, la gran mayoría levantó la manito. ¿Y por qué en Tumbes hay mayor eh, moto lineal? Porque es una ciudad donde hay mayor calor, pues, ¿no? Entonces sí, los chicos van con sus motos. Al instituto. Entonces la pregunta fue: ¿por qué, ustedes, ¿por qué ustedes, solamente al momento de adquirir un vehículo, siempre o la gran mayoría, y esto responde a un estudio con evidencia, siempre adquieren un vehículo, pero ese vehículo no lo quieren por seguridad o por un tema de lo que es un sistema que va a proteger a los ocupantes, sino básicamente lo adquieren por un tema ya de llamar la atención? Los jóvenes no viven el riesgo. A su vez, también bajo presión de grupo, muchas veces manejan en estado de ebriedad. Y ahí es justamente lo que nosotros queremos hacer, que el joven reacciona y vea que un vehículo que él, que él lo maneja, ese vehículo es como un revólver. Es un vehículo que puede matar, pero el vehículo no mata solo, sino quien acciona esta arma? ¿Quién es el que acciona el arma? Es el hombre, ¿verdad? Es la persona el vehículo por sí solo no es un vehículo peligroso es el propio la propia persona que hace que este vehículo se vuelva peligroso entonces tenemos este grupo etario en, que es en riesgo y vulnerable en la cual la sutran tiene que trabajar de manera articulada con las diferentes universidades a nivel nacional y a su vez también con institutos superiores técnicos y pedagógicos para que así los jóvenes, y no solamente hagamos para un tema de sensibilización, sino de carreras. Por ejemplo, acá, ¿alguien de ustedes está estudiando ingeniería civil? Que levante la mano un ingeniero civil, futuro ingeniero civil. Nadie. Arquitecto? Educación? Nadie. Trabajo social? Ah, muy bien, trabajo social. Perfecto. ¿Ustedes, uh, y ¿qué más? ¿A qué carrera más están acá? A ver, ¿Trabajo social? ¿Quién más está acá? Ingeniería agrícola, muy bien. Bueno, el, el, eh, dentro de la rama del de trabajo social también están las ciencias sociales, ¿verdad? Eh, el quien habla eh, también es sociólogo, soy educador también, y bueno, hay que aspirar a más, no hay que hacer el posgrado, la maestría y luego el doctorado. Pero sí, el trabajo social tiene mucho que ver también con el acompañamiento, en este caso cuando hay una persona que ha sido afectada en tema de accidente de tránsito. Para darle, no solamente le da el psicólogo, sino también el trabajador social el soporte emocional a estas personas, que no está contemplado, por cierto, en la normatividad al momento que el SOA cubre la parte psicológica. Pero lo que sí está haciendo ya es un proyecto para que el, el, la persona que haya sufrido, una, eh, o el entorno de la persona que haya sufrido un accidente de tránsito de consecuencia mortal, también esas personas o los familiares tengan un soporte emocional para que no sufran más adelante. Muy bien. Y también porque estamos acá en Puno. Porque Puno, lamentablemente ya en cifras gruesas, en, grupo, en todos los grupos etarios, eh, Puno está en cuarto lugar en tasa de fallecidos. O sea, primero está Lima, Lima porque tiene la mayor cantidad de población, porque tiene la mayor cantidad de vehículos, luego está La Libertad, luego está Arequipa y en cuarto lugar está... Uno, ¿y es un problema? Sí es un problema. Y vamos a ver, pasando la diapositiva, vamos a ver cuáles son las causas de accidente de tránsito. Recuerdan, lo que he mediado antes de pasar con la diapositiva, lo que he pasado es el formato, la primera parte, si bien es cierto, son sus datos generales, y en la segunda son cinco preguntitas que son básicos y que están dentro de la, la diapositiva que lo voy a exponer. Si por ahí ustedes no entendieron, levanten la manito. Andrés, por favor, no he entendido esto, quiero que ustedes puedan explayar más o profundizar o a su vez también aportar, porque de ustedes también salen las grandes ideas. De aquí salen las grandes ideas. ¿sí? Muy bien. Acá en esta primera diapositiva hay que eh, situarnos en un contexto mundial. Es decir, los siniestros de tránsito no solamente ocurren en el Perú, esto ocurre a nivel mundial. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos dice que el Perú, perdón, eh, dentro de las 10 enfermedades mortales, los siniestros de tránsito se ubican en octavo lugar y que cada año fallecen 1.350.000 personas en el mundo por año. No aquí un quinquenio ni en tres o cuatro años, no. Cada año en el mundo fallece 1.350.000 personas. Cada 24 segundos una persona fallece en algún lugar del mundo. Pero aquí el problema es más fuerte cuando hablamos de este 1.350.000 personas. Está concentrado casi en un 90% en los países en vías de desarrollo, como el nuestro, o países pobres. ¿Y cómo es este dilema o esta moraleja, entre comillas, uh, lo, lo puedo decir así? Es cómo los países desarrollados, ricos o industrializados, tienen más vehículos, tienen más vehículos, pero tienen menos fallecidos. Y en los países en desarrollo y países pobres tenemos menos vehículos, pero tenemos más fallecidos y heridos. Y usted dirá muy Andrés, pero ¿por qué? O sea. ¿Cuál es el problema ahí o cuál es la respuesta? Porque tú me estás diciendo, si en los países ricos hay más vehículos en el mundo, a nivel mundial, a nivel planetario, pero tienen menos fallecidos, y en los países en vía de desarrollo, como el nuestro, o países pobres, tienen menos vehículos, pero tienen más fallecidos. La respuesta es sencilla. Lo que pasa es que nuestros países desarrollados ya tienen una política de Estado de muchos años, que se respete el proceso dentro de su plan de prevenir los siniestros viales. Ellos han atacado a la persona a través de educación, a través de fiscalización, o sea, sanción, me refiero, cuando hablo de fiscalización, sanción, en el vehículo, por ejemplo, Suecia. Suecia es el primer país modelo de seguridad vial. En Suecia han hecho un estudio, y ese es de aquí, por eso es importante trabajar con ustedes. Porque en, en, a nivel de, de Perú no hay ninguna tesis, no hay ninguna investigación de que por qué ocurren los siniestros de tránsito. No hay evidencias. ¿Y en dónde deben estar o de dónde deben salir esas, esos estudios de investigación? Es de mismos de propios ustedes. Señores, seguridad vial es un mundo, es un tema virgen dentro de todo el sistema de, de, de Perú. No hay muchos especialistas. Y se necesita para poder demostrar con ciencia, con evidencia, con estudios, el por qué ocurre un siniestro de tránsito. Cuando. Aquí quiero un poco situarme. Cuando ocurre un siniestro de tránsito llega la policía y él no va al fondo del problema. Él ve la forma del problema y ve la forma de, de, entre comillas, de decir, bueno, fue el conductor que participó en el siniestro de tránsito y es el culpable. Pero si vamos al en el fondo podemos ver que la vía estaba mal diseñada. Podemos de repente hasta descubrir que el vehículo estaba en malas condiciones. O que esta persona tenía problemas psicológicos. Sufría de depresión, ansiedad, estrés, era un psicópata. Y que estaba conduciendo un vehículo. Pero ¿cómo la demostramos eso? Con estudios, con ciencia. Para hacer política de Estado, para poder... Elaborar una normatividad, esa norma tiene que estar respaldada con un estudio, como le repito lo hizo Suecia. Por ejemplo, en Suecia, le quiero comentar un poco así breve, brevemente, en Suecia el gobierno encargó a una universidad dentro de Suecia prestigiosa, a la, a la Facultad de Psicología, para que estudie profundamente a los conductores profesionales y cuando digo conductores profesionales es aquel que conduce o okay, que lleva pasajeros, carga o mercancía. Para que vea toda la parte emocional, psicológica, mental, todo integralmente de la persona. ¿Y qué descubre en este estudio? Descubre que el conductor, por más profesional que sea, por más competente que sea, por más experiencia que sea que tenga, perdón, en algún momento va a cometer un error. Se dan cuenta por el solo hecho de ser qué cosa? humano, no es un robot. Repito. Un conductor por más que sea profesional, con experiencia, que sea que tenga mucho recorrido, en algún momento va a cometer un error. Y a su vez qué más descubren? para hacer ojo política de Estado bajo ese estudio descubre que el conductor que maneja más de cinco horas de día más de cinco horas ya va perdiendo la concentración en el vehículo baja su capacidad de reflejo de reacción de sentido de riesgo y si maneja de noche más de cuatro horas igual pasa va bajando el sentido de riesgo, la reacción, etc. Y ustedes dirán, oye, Andrés, pero ¿por qué cuatro horas es, es eh, o sea, por qué la noche es menor? ¿Y por qué el día será mayor? Y me hubiera gustado que ustedes participan. Ay, no hay micrófono, ¿verdad? Sí, hay. ¿Sí? A ver, alguien, ¿algún voluntario o voluntaria, a ver, ¿por qué creen ustedes, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que... Una persona o un conductor de día, cuando llega a cinco horas, baja su reflejo, su reacción, su sentido de riesgo. ¿Y por qué en la noche, a partir de cuatro horas, baja lo mismo que, que, que las consecuencias de la que he mencionado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué fue? ¿Por qué es? ¿Por qué creen ustedes? A ver, nuestros amigos conductores que levantaron la manita, a ver. No estamos para juzgar nada, por si acaso. Solamente acá estamos conversando. Y queremos. Muy bien, ahí el amigo, a ver, por favor. Acá nos podemos equivocar, pero acá vamos a enmendar la equivocación. ¿Sí? Juan Luis, de la Escuela Profesional de Topografía y Agrimensura. Muy bien, bienvenido, estimado, gracias por participar. Adelante, hermano. Bien, ante todo agradecer ¿no? por la sensibilización del día de hoy. Este, eh, desde mi punto de vista sería este, el, el esfuerzo físico que el ser humano ejerce, ¿no? Eh, sería no la vista. Tal vez la alimentación y eh, también el reflejo del sol, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque de día tenemos aquel el cansancio, es, es más, más fuerte, ¿no? El reflejo, ¿no? Y por la noche pienso que es eh, por el mismo eh, sueño, ¿no? Sueño y tal vez eh, porque estamos acostumbrados ya, ¿no? A, a las nueve o diez o más, ya a descansar, no el, el cuerpo nos pide un descanso, no. Uh -huh. Gracias. Perfecto, muy bien. Estamos de acuerdo con el amigo o podemos quizás complementarlo con, con lo que dice. O ya estamos de acuerdo, ¿verdad? O sí. Ya muy bien. A ver, respondemos. Lo que dice es correcto, pero ahí hay que un poquito eh, redondear la idea. Cuando un conductor maneja de día hay elementos que puedan distraer o que puedan al conductor elevar un poco más el, 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 el sistema de decir de alerta. Pero cuando manejan de noche, la capacidad de concentración es mucho mayor porque está más atento, porque el señor está manejando de, en oscuridad y su capacidad de concentración tiene que ser al 100%, al máximo. Por lo tanto, el desgaste es más rápido. Por eso que baja a una hora menos. Bajo este estudio es justamente en estos países, en, como repito Suecia, lo que ha hecho es que los conductores más de cinco horas que manejan deben tener su conductor alterno, o sea, un segundo conductor. Y si manejan cuatro horas de noche... Igual deben tener su conductor alterno. Estamos hablando eso más o menos de 35 años atrás. Acá en el Perú recién, hace 10 años, se ha implementado ese tema. Pero es un tema que tiene un respaldo científico. Y no es porque a mí me contaron o es una percepción o yo digo esto que puede ocurrir. No, allá lo han hecho bajo evidencia científica. Muy bien. Si el conductor en algún momento, como es humano, va a cometer errores, lo que vamos a hacer indirectamente es que esa, ese conductor no pueda participar en un siniestro de tránsito. Por ejemplo, en Ebriedad, lo que han hecho con el vehículo en, 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 en Suecia, en Suecia han hecho vehículos con sensores antialcohol. Es decir, yo conductor que estoy en estado de ebriedad agarro mi llave, quiero prender el vehículo y el vehículo sencillamente no se prende. ¿Por qué? Porque el sensor está detectando qué cosa, el aliento A, licor. Indirectamente está perdonando tu, tu vida porque irresponsablemente quieres manejar. Pero mira... Bien, nuestra idiosincrasia peruana es bastante llamativo. Cuando expuse ese tema y le dije a los conductores, por ejemplo, cuando estuvimos en la libertad, y los conductores me dicen, pero eso es fácil, me dice, ¿no? Podemos masticar chicle, podemos comer plátanos y le sacamos la vuelta a la ley. O sea, ¿cómo nosotros vamos pensando ya en sacar la vuelta a la ley cuando en realidad tiene un sentido estos dispositivos que colocan a los vehículos? No ha llegado al Perú por si acaso, Lo repito, no ha llegado al Perú todavía esos vehículos, pero sí en los países europeos sí están. Por ejemplo, en Francia, cuando un conductor participa en un siniestro de tránsito, ya cumple su sanción, su fecha de sanción, para que él recupere su, su licencia de conducir, él tiene obligatoriamente que instalar en sus vehículos sensores antialcohol. Si no, no le entregan la licencia de conducir. Entonces, mira cómo la tecnología está al servicio de la seguridad vial y que podemos hacerlo acá también. Estamos en la época de la globalización, pero claro, acá lo que queremos hacer es que los, las autoridades de altos decisores que tienen, eh, digamos, el timón en el rumbo de nuestro país, tienen que comprarse este pleito de decir. Decisión política es importante. Si bien es cierto, ustedes o el quien habla, que es especialista en estos temas, tiene la, la, la buena voluntad o, o los planteamientos, por, por algo hemos estudiado en ese tema de la seguridad vial, pero si es que existe la buena voluntad de nosotros y no hay decisores arriba, es bastante poco que se pueda hacer. Por eso que es importante que los políticos asuman este compromiso. Por ejemplo, ustedes saben quién fue Jack Chirac, ¿verdad? ¿O no? O estaban jóvenes, historia. ¿Se acuerdan ustedes? No. Fue el presidente de Francia. ¿Se acuerdan ustedes? En dos periodos. Él en su segundo mandato, dentro de su plan de gobierno, incorporó el tema de la seguridad vial y dijo: "Yo me comprometo como política de Estado de reducir los siniestros de tránsito en mi país". Y a su vez también destinó un presupuesto alto para poder frenar y Francia ahora también es, es uno de los está entre los cinco países a nivel mundial en modelo de seguridad vial ¿por qué? Porque era un presidente o en ese entonces era candidato y dijo y se preocupó por los fallecidos o por los siniestros de tránsito y dijo hay que poner como política de estado lamentablemente que decir sí, acá en nuestro país no existe una política de estado y la política de estados ustedes saben gobierno que entra va a respetar este proceso porque sin política de Estado entra un gobierno, entre comillas, cree o él tiene la varita mágica y todo lo que se avanzó en un primer momento, que ya estaba en inicio ya, y como dice ya, eh, digamos, tomando forma, viene un segundo gobierno y borra todo lo que se había avanzado en un primer momento para empezar de cero. ¿Es un problema? Sí. Y ahora otro problema que vamos a tener fuerte a nivel nacional es que ya se vienen ya las elecciones regionales y locales. Y nosotros hemos capacitado desde hace casi dos años y medio a los inspectores, a los funcionarios de los gobiernos regionales y también de las municipalidades provinciales en temas de transporte, tránsito, seguridad vial. Ahora, lamentablemente, toda esa gente capacitada, en enero, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a cambiar, sí o no? Lo van a cambiar. Y se dan cuenta todo lo que el Estado ha invertido en capacitarlo. ¿Vamos a empezar prácticamente de cero con otras personas? No estamos respetando los procesos. Y ese es un problema que tenemos y es un problema que ustedes tienen que conocerlos desde aquí, para que vean por qué. Porque muchos de ustedes dirán, oye, pero el Ministerio no hace nada. O no hace nada la Sutran, o no hace nada la Policía. Sí hacemos, pero no es evidencia, no se da a conocer. Claro, no, no se hace lo que se debería hacer. Como quisiéramos hacerlo, pero a falta de qué, como le estaba comentando, política de Estado, voluntad política. Aquí ya hay una iniciativa, ya, ya hablé con el jefe de imagen institucional de la Universidad, Antiplano, La Una, y existe la voluntad del rector de firmar un convenio con nosotros, un convenio en la cual se va a capacitar a ustedes para que ustedes conozcan el tema de la seguridad vial. Y se puede armar un equipo de promotores de seguridad vial de jóvenes para que ustedes puedan ir a los colegios y enseñar educación vial. Claro, tiene que ser renumerado y reconocido por, el, por la SUTRAN. Pero ya vamos a tener aliados en las regiones que enseñen educación vial a los chicos. Y que nosotros como SUTRAN, como técnicos, le vamos a capacitar a ustedes. Y ustedes irán a los colegios con el acompañamiento, claro está, de nosotros para poder dónde creen ustedes que está nuestra esperanza de poder cambiar el país dónde son nuestros jóvenes ¿verdad? nuestros niños están en los colegios verdad ellos son como hay una frase que dice educa al niño y ya no será necesario castigar a los adultos verdad entonces por ese lado es que vamos a trabajar con ustedes mediante este convenio que existe felizmente la voluntad del rector, a su vez también de la Oficina de Cooperación Internacional, igual como lo hemos hecho con tumbes y con otras universidades en Lima, que poco a poco estamos armando una red de aliados que a, tenemos que hacerle frente a la seguridad vial. Nuestro gran problema, sí, hay un gran problema, hay que decir, es un tema de financiamiento, presupuesto, pero en algo hay que avanzar y la semillita hay que ponerlo. Muy bien. Pasamos, por favor. ¿Cuáles son los vehículos que participan en accidente de tránsito, como ustedes están viendo ahí? Lamentablemente hay que decirlo, los primeros vehículos que participan son las motolineales, estimados. En esta pandemia ha crecido casi al 100% las ventas de las motolineales. Bueno, para el tema de libre, para un trabajo, para acercarse más al, a, ¿no? como movilidad. Pero son estos vehículos que participan en primer lugar. Luego, los, las mototaxis, los vehículos particulares, etc. Pero tenemos que tener bastante cuidado con los vehículos, sobre todo motos lineales. Porque lamentablemente, todavía en nuestro país no hay un estándar internacional, un estándar de cómo es la característica del casco de seguridad. Por ejemplo, un policía acá no te puede detener y decir, "Oye, el casco que estás utilizando no está permitido porque no está en la norma." Yo puedo utilizar un casco minero, así como lo utilizan los amigos de los que manejan moto lineal en Puerto Madonado, por ejemplo. Y no pasa nada, porque no hay una regulación el tipo de casco que debe ser homologado y de un casco de seguridad. En Piura también hay cascos Chiquitos, que no tienen un sistema de seguridad. ¿Por qué? Porque la norma no está diseñada para tal fin, que recién lo han proyectado, sí, pero me imagino hace de cuántos años atrás. ¿Por qué? Porque este problema ya, si hablamos de cantidad de vehículos que hay a nivel nacional, hasta hace cinco años era autos. Había más autos que otro tipo de vehículos. Pero en estos últimos cinco años, la moto lineal está por encima de vehículos particulares, o sea, por autos, perdón. Entonces, ¿hay un problema? Sí. Y la moto es un vehículo vulnerable. O sea, un accidente va a haber consecuencias en ella. Entonces, por eso que estamos hablando del primer vehículo que participa en el accidente de tránsito. Pasamos, por favor. Como le comentaba, ahí está el, el, el porqué del grupo etario. ¿Sí? El grupo etario que nos menciona... De, eh, de 18 a 29 años de edad, ustedes jóvenes en esa etapa están en, a nivel en segundo lugar, y el primer lugar son de 30 a 59 años, que son básicamente conductores a personas adultas, ¿no? Ese es el primer lugar. Pero jóvenes en segundo lugar, de acuerdo a la información que nos da la Policía Nacional del Perú. Adelante, por favor. Fallecidos en Puno, como lo estaba mencionando a ustedes, comparativamente hablando, la pregunta es: si el 2020 ha habido, ha habido un tema de todo el mundo estaba en casa, no salían, no han estado este, aislados entre comillas, pero aún así estando aislados, en el 2020 ha habido en Puno 179 fallecidos y en el año 2021 ha subido a 251 personas que han fallecido, producto de los siniestros de tránsito. ¿Sí? Hay, hay un aumento, pero recordemos que en el año 2011, en un, en un año, hubieron 650 personas que habían fallecido. Imagínense. Claro, la, ha, ha habido un descenso, pero se ha mantenido casi en, en promedio de 200, de 150. Pasamos, por favor. Y heridos, eh, 800 personas heridas, y acá lo que nos gustaría, por ejemplo, y esta es una tarea del Ministerio de Salud, que nos reportan de estos 800 heridos cuántos han quedado discapacitados, cuántos ya no podrán ser los mismos, cuántos jóvenes que han perdido un brazo, una pierna, una vista, etc. Eso es importante también para poder conocer en detalle. Y esa información no la tenemos, pero sería importante conocerla. Pasamos, por favor. Lo que estamos desarrollando tiene que ver con las preguntas que están ahí. Por ejemplo, ¿cuál es la primera causa de siniestros viales en, en Puno? El exceso de velocidad. La primera causa es el exceso de velocidad. ¿Cuánto están, eh, ¿Cuántos accidentes ha ocurrido por esta causa? 339. Luego viene la imprudencia del conductor, ebriedad del conductor, imprudencia de los peatones. Ayer que me fui a la, a, al rector cuando llegamos de Lima, en realidad Puno necesita una planificación urbana urgente. Yo lo veo que existen demasiados vehículos, mucha, mucha oferta. Acá en algún momento va a ingresar sí o sí. Y eso es por su propio peso, va a ingresar y se va a instalar un sistema integrado de transporte. ¿Qué es un sistema integrado de transporte? Donde se va a priorizar, donde se va a determinar que los vehículos grandes, esos buses articulados que tiene Lima, que por cierto tampoco no es suficiente porque hay que hacer muchas más vías, de acuerdo a estos corredores segregados, que son corredores exclusivos para vehículos grandes, que llevan por cada vehículo 200 personas, en algún momento va a llegar a Puno. La globalización ya está. Y por su propia naturaleza va a despedir a los autos y a las mototaxis. Como lo ha hecho Lima. Ustedes se acordarán, o sus papitos de repente en un momento lo ha comentado, que Lima estaba lleno de ticos, por ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes? Había ticos por todos lados. Pero cuando ya se implementó este metropolitano, no, lo le llaman el COSAC Corredores Segregados. Ya la gente prefería ir en estos corredores, en estos metropolitanos, porque tú ya sabías qué hora salías y tú ya sabías qué hora llegabas a tu trabajo. O sea, había un origen y destino ya, entre comillas, cronometrado. Hasta ahora existe. A diferencia de un tico o de una, de una cúster, tú sabías qué hora salías, pero no sabías a qué hora llegabas, por el tráfico. Y lo mismo, eh, eh, tenemos una línea de metro en Lima. Ya Arequipa ya tiene su sistema integrado. Piura ya aprobó el proyecto de sistema integrado. En algún momento, eh, Cusco ya también tiene, está en, 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 en perfil de proyecto y en algún momento lo, uno lo va a tener también. A su vez, nos menciona acá cuáles son los vehículos que participan en mayor cantidad de accidentes de tránsito. Y eso también está en la pregunta. ¿Cuál es el primer vehículo? Los automóviles. En puno, los automóviles. Como ustedes están viendo ahí. Los autos: 624 vehículos que han participado en siniestros de tránsito. Luego viene la moto: 261. Y en tercero, la camioneta pickup. La motocar: 54 es bastante bajo. Y luego, camionetas rurales. Como ustedes están viendo en esta, en esta en esta data que en realidad es una data que nos proporciona la Policía Nacional del Perú. Adelante, estimado, por favor. Dale a ver. Dale, dale. Muy bien. Vamos a pasar esto porque no quería eso es un poco de historia, ¿no? De, el vehículo, si bien es cierto, es un cuando se origina o se crea o se patenta el primer vehículo se patenta en el año de 1770. Y lo patenta un francés, un médico militar francés, llamado Nicolas-Joseph eh, Couteau, que patenta el primer vehículo, pero que este vehículo funcionaba, ¿qué? A través del vapor. Pero este vehículo funcionaba y su recorrida era 3 kilómetros por hora. O sea, 3 kilómetros por hora. Era un vehículo pesado, recién se iniciaba el tema de la, eh, de la invención, pero ya podía trasladar personas o podía trasladar o lanzar cargas, a diferencia de que antes de este vehículo había vehículos no motorizados, vehículos de tracción sanguínea. ¿Qué quiere decir con los caballos? Se acuerdan ustedes, ¿no? Carruajes. Pero no había mucha confianza ahí porque había caballos que se morían en el camino y la carga dejaban eh, abandonado. Y entonces, cuando se origina o se crea este primer vehículo, cambia la historia de la humanidad. Pasa los años, pasa, pasan los años, pasa una más, por favor. Y en el año de 1885, Carl Benz, ¿se acuerdan ustedes del Mercedes Benz? ¿De dónde es el Mercedes Benz? ¿De dónde es el Mechel? ¿Se acuerdan? ¿El Mercedes Benz de dónde es? A ver, que levanten la manito, a ver. No se atreven, ¿no han visto Carlos ustedes? Aunque sea, uno alucina, ¿no?, que es el Carlos el Mercedes Benz es alemán, sí. Carl Benz patenta el primer vehículo que funciona a través del diésel y sus derivados. Desde ahí ya comienza y con cuatro ruedas, ya con este vehículo se permitía en ese entonces ya que el vehículo corría a 17 a 18 kilómetros por hora, ya era un vehículo más sofisticado, más elaborado. Y como este vehículo funcionaba ya, se comenzó a producir en serie cantidades de vehículos. Entonces, por un lado, este vehículo me traía progreso, desarrollo económico, intercambio cultural, educativo, de todo. Era un bien para la humanidad. Pero por otro lado, ¿qué me traía? La parte negativa. ¿Qué cosa? Siniestros de tránsito. Y nos dice que la, el primer siniestro de tránsito con consecuencia mortal ocurre el 17 de agosto de 1886, precisamente por ese tipo de vehículo, en Inglaterra, muere atropellada una dama, una mujer, y mira, ¿ves? la historia dice que precisamente la primera víctima fue una mujer que murió en un siniestro de tránsito, a consecuencia de un atropello por un vehículo, y que cuando la policía fue a investigar el accidente de tránsito, dijo, que el vehículo iba a excesiva velocidad y que este problema, a raíz que esta muerte ha ocurrido de esta dama, nunca más debería ocurrir. Pero, sin embargo, somos testigos de que cada año en el mundo, y ahora es más, como, como le comentaba anteriormente, muere 1.350.000 personas en el mundo. ¿Producto de qué? De siniestro de tránsito. Y nos dice la, actualmente la estadística que hay circulando a nivel mundial. Cerca de un millón y medio de billones de vehículos, no millones, billones de vehículos que están circulando en todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Y si hay cantidad de vehículos, como vamos a ver, pásale por favor, adelante. ¿Qué trae la cantidad de vehículos? ¿Qué nos trae? ¿Qué dicen? Contaminación, ¿sí o no? Ambiental, auditiva, emite dióxido de carbono que afecta a las personas. Ustedes porque creen mucho dice no, el asma es hereditario. Y resulta que el Ministerio de Salud a, 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 Último ha hecho un estudio y ha hecho todo un estudio genético a la familia de personas. Ninguno de ellos es asmático. ¿Y qué han descubierto? ¿Por qué? Por la contaminación ambiental. Y en este estudio determina que el 70% de contaminación ambiental es por el transporte y el 30% por las fábricas. ¿Cuántas personas han, eh, eh, afecta el pulmón? O sea, también trae lo malo. ¿Pasamos, por favor? ¿Pasamos? ¿Avanzamos? 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 Pues eso no se Entonces, ¿por qué se da un... Un siniestro de tránsito. ¿Cuál es la fórmula? Y esta es una fórmula internacional. 90% acciones incorrectas. Cuando hablamos de acciones, estamos hablando del ser humano. Acciones puede ser del conductor, puede ser del peatón, puede ser hasta los mismos fabricantes de los vehículos, de las propias autoridades. Y eran, miran, oye oh, Andrés, pero ¿por qué metes a los fabricantes de los vehículos? Porque sencillamente no es posible que hasta el día de hoy se siga fabricando vehículos que corren a 300 kilómetros por hora, o que corren a 280 kilómetros por hora, o a 200 kilómetros por hora, cuando no hay en ningún país en el mundo que se permite de acuerdo a norma esa cantidad de, 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 de velocidad. ¿Y por qué fabrico esos vehículos a esa cantidad? Por eso mismo, acciones incorrectas. De las autoridades, lógicamente cuando emiten normatividades que no están de acuerdo con la seguridad, en vez de dar seguridad, crea inseguridad y crea mayor siniestro de tránsito. Eso, sumado más las condiciones inseguras, que está ajeno al control del ser humano. Yo, llueve, esta nebla, esa ne, eh, hay neblina, hay granizada, hay lluvia, etc que eso no controla el ser humano. Entonces, sumado esas dos fórmulas, ¿qué ocurre? Un siniestro de tránsito. Muy bien, pasamos, por favor. Entonces, acá sí quiero que ustedes, con lo que más o menos he hablado, me, me ayuden a poder... Si están de acuerdo, pásalo nomás, por favor. Pásalo, pásalo. Ya, ahí muy bien. Si están de acuerdo conmigo, con lo que he puesto ahí. ¿Eso sería un accidente de tránsito? ¿Ese concepto que ustedes ven ahí? ¿Qué dicen? A ver, ¿a un voluntario o voluntaria? A ver, una dama, por favor, ya, ya intervino un amigo. A ver, una dama. ¿Están de acuerdo con ello? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién es el valiente o la valiente? Nadie. Entonces aplicamos la dedocracia, ¿verdad? Entonces usted elige quién y pone el micrófono. Repito, acá no estamos para equivocarnos. Oh, perdón, acá nos podemos equivocar. Sí, pero no podemos equivocarnos afuera porque la diferencia afuera está entre la vida y la muerte cuando estamos manejando vehículos. A ver, la pregunta es, ¿están ustedes de acuerdo con este concepto? De un siniestro de tránsito o podemos direccionar a otro. ¿Qué dicen? Eh, buenos días con todos los presentes y con los organizadores. Eh, respecto a la pregunta, que es un accidente de tránsito, creo que son aquellos hechos, eh, acciones que se cometen, ¿no? Eh, erróneamente Ajá. al eh, manejar un vehículo y también cometemos mediante. Eh, peatones, nosotros. Generalmente, cuando escuchamos un accidente de tránsito, nos evacuamos aquello, todo lo que es involucrado con los vehículos, todas aquellas acciones malas, así como serían las volcaduras, los choques, eh, fallos, eh, sí, pues fallos de, de los automóviles y todo ello, que ocasiona muchas veces pérdidas humanas, eh, heridos y, y todo ello. Gracias. Muy bien, ¿eh? conocías lo que pasa que ustedes no quieren hablar, están un poco cohibidos. Efectivamente, a ver, cuando yo he puesto esto, le he puesto de adrede, pero sin embargo muchos conductores piensan que es esto. Piensan que un siniestro de tránsito es un hecho al azar, fortuito, que Diosito lo quiso llevar, era su hora y ya lo tocó, lo tocaba, ¿eh? y se iban. Ustedes de repente, bueno, están jóvenes todavía, pero les invito a escuchar la canción del último beso de los Daltons. Es una canción que ustedes lo pueden aplicar en un taller de, de, de hacer con los chicos, con estudiantes o con profesores. Y en la letra dice, iba más de 100, estaba lloviendo y no pude ver el letrero y me fui al fondo. Y en la canción también el coro dice, ¿por qué porque Dios se la llevó? cuando el único culpable es él por manejar en estado de debilidad, manejar a más de 100 km por hora, estaba anulado y no respetó las señales de tránsito. Entonces, ¿con eso lo que estamos diciendo? No, eso no es un siniestro de tránsito. Reforzando lo que usted dice, eh, la amiga, un siniestro de tránsito es un hecho involuntario, no intencional. No premeditado, que ocurre en la vía pública y que al menos participa un vehículo en movimiento. Ese es el concepto de un siniestro de tránsito. Repito, es un hecho involuntario, no intencional, no premeditado, que ocurre en la vía pública y que al menos participa un vehículo en movimiento. Pregunta, a ver a ustedes. El vehículo está detenido. Y resulta que tú subiendo, estando el vehículo detenido, te caes. ¿Será un siniestro de tránsito? Sí o no. ¿El soat cubrirá? Sí o no. ¿Qué dicen? Se vuelven a pensar, ¿verdad? Mire el concepto que dije y de acuerdo a lo que le he puesto esta, esta casuística, van a decir sí o no. El concepto es, es un hecho involuntario, no intencional, no premeditado, que ocurre en la vía pública y que al menos un vehículo participa en movimiento. Producto de ello, ya lo dijo la amiga, genera daños personales o daños materiales también. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si acá en la universidad, ya en la puerta de la universidad, el carro de la universidad está estacionado, ahí ap apagado el motor? Y ustedes, por jugar, están subiendo como jugando ahí. Alguien se cae, se golpea y se hace un heridón ahí en la frente. La pregunta es: ¿es un siniestro de tránsito? Sí o no. ¿Y por qué sí y por qué no? A ver la manito. ¿Mm? A ver, dime, estimada, gracias por participar. Eh, con todos muy buenos muy buenos días. Eh, yo creo que sería que no. Pero es que es un descuido de nosotros en sí, porque estás 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 caminando, estás riéndote y estás prácticamente decir que estás desinteresado, o sea, no te das cuenta y de un de repente te resbalas y te haces el herido. Eso sería todo. Gracias. Claro, exacto. ¿Por qué no sería? Porque el vehículo no está en movimiento. Pero ¿qué pasa? Al margen que tú estás jugando y el vehículo está en movimiento, al margen que tú eres culpable, el SOAT sí va a cubrir. El SOAT, por si acaso, estimados y estimadas, el SOAT cubre a todos, culpable y no culpable. Porque la vida está por encima de buscar más adelante, ya será quién, quién es el culpable. Pero el SOAT. Está por encima de cualquier culpabilidad que pudiera haber a posteriori. ¿Sí? Entonces, eso que quede bien claro, que no eh, se diga de que no, como yo soy responsable y lo choque a tal persona, ya no me este, beneficia el Mentira. El SOA cubre a todos, a los que están dentro del vehículo y a los peatones. Porque, ¿qué pasa? Yo con mi moto choco con otra moto y en ese al momento de voltearme, Atropello a tres, cuatro peatones que estaban caminando de manera tranquila y no participaban nada, inocente, eh, fueron atropellados. La pregunta es: ¿también los peatones van a ser cubiertos por el SOAT? La respuesta qué cosa es: sí. Sí, el SOAT cubre a los que están dentro del vehículo y a los que están fuera del vehículo. Y los que están fuera del vehículo, ¿quiénes son? Nuestros peatones. ¿Ya? Por si acaso. Muy bien. También eso viene en la pregunta, por si acaso. Pasamos. El problema de la seguridad vial, y esos son los que quieren sacar su licencia, por si acaso, a uno, ¿sí? son preguntas que vienen en, la, en el cuestionario, por si acaso, y ustedes ya con eso estamos aprovechando un poquito más para que ustedes puedan emitir sacar su licencia si animan un momento. Y una de las preguntas es: ¿cuántos elementos del tránsito hay? en el fenómeno circulatorio. Ahí tienen la respuesta. Hay tres elementos. El elemento persona, el elemento vehículo y el elemento vía. Ahí está. Es una pregunta para sacar licencia de conducir. es una pregunta que ustedes también tienen que conocerlo. Al margen que lo sacan o no lo sacan. Repito. Hay tres elementos del fenómeno de circulación vial. Elemento persona, elemento vehículo y elemento vía. Pero acá le hago la pregunta a ustedes. Y también está en la, en, ahí en el cuestionario. ¿Cuál de estos tres elementos es, es el elemento más importante? ¿Qué dicen ustedes? ¿O los tres son importantes? ¿Ah? A ver, voluntaria, voluntario si no aplicamos dedocracia. Ahora que sea un varón, por favor. Adelante, estimado. La pregunta es, tenemos tres elementos, elemento vía, elemento vehículo y elemento persona. La pregunta es, ¿cuál de estos tres elementos es el elemento más importante? ¿O es que los tres es importante? ¿Qué dice usted, estimado? Gracias por participar. Bueno, buenos días con todos. Eh. Considero que el más importante es el elemento persona ¿no? pero los tres también son importantes obviamente. muy bien ha dado la respuesta correcta Gracias. ya ustedes Gracias. mira ya en el examen le están soplando básicamente ya mira ve ¿eh? Por qué es importante el elemento persona porque es el que piensa razona es el que va a hacer uso de la vía manejando qué cosa un vehículo él decide qué hacer y qué no hacer por eso es importante, el más importante, perdón, el elemento persona. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar casi rápido nomás, porque ya estamos casi con la. Bueno, hay, hay nada más, hay, anterior, anterior, pasa rapidísimo. Lima es así. Y Puno está lleno de mototaxis también, así. Contaminación, crea estrés. Los vehículos se apoderan ya del espacio público. Ya los peatones tenemos solamente un pequeño espacio para poder caminar. Nos están arrinconando los vehículos. No estamos. Lo de espacio que entre comillas nos, nos, nos entre comillas es propiedad de nosotros como peatones. Que en un principio fue así. Lamentablemente los vehículos lo que están haciendo es alejarnos de estos espacios. Pero hay que recuperarlo. ¿Y cómo podemos recuperar? Adelante, por favor teniendo un sistema integrado de transporte. Dale, dale. Bueno, esa es contaminación también. Esto es, por ejemplo, esto no es nube, esto es contaminación en China, por ejemplo. ¿Pasamos? ¿Pasamos? Esto es en Perú. ¿Pasamos, por favor? Estos son los vehículos que emiten dióxido de carbono, que afecta la salud de las personas. Por ejemplo, un auto de gasolina es el más contaminante. Un, petro, un carro pet, este, que funciona con petróleo más contaminante que la gasolina. Una motocicleta que funciona con gasolina también es contaminante. Pero un auto híbrido tiene menos dióxido de carbono. Pero si hablamos de un metro que funciona a electricidad, como es el metro de Lima que tenemos, o vehículos que funcionan con GNB o con GLP, tienen menos dióxido de carbono o emiten menos dióxido de carbono. Y el que no emite casi nada, cero, son las bicicletas, pues, ¿no? Porque es tracción fuerza de la persona. Pasamos, por favor. Esto es lo que se quiere hacer. Si bien es cierto, Lima tiene, pero no es suficiente. Lima tiene cerca de 11 millones de habitantes. Y se produce 20 millones de viajes. 20 millones de viajes en un día. El metropolitano que ustedes están viendo arriba, que es un bus articulado. Ustedes lo conocen, ¿verdad? ¿Quién ha ido a Lima y han subido a ellos? A que levanten la mano. Muy bien. Estos buses articulados, articulados dice porque están unidos, ¿sí? En medio, traslada 200, 200 personas por cada bus. Pero al día llega casi a 900 mil pasajeros diario. Ojo, estamos hablando de 20 millones de viajes diarios. El metropolitano llega casi a un millón de viajes por día. El tren eléctrico. El tren eléctrico, hasta hace tres o cuatro años, transportaba cerca de 400.000 al día. Pero ahora la frecuencia es más rápida. Antes era cada 15 minutos o media hora, pero ahora dan cada cinco minutos, sale el tren. Sale, sale. Por lo tanto, si es mayor la frecuencia, va a llevar mayor cantidad de pasajeros. Ahora ha llegado casi a 800.000 pasajeros. Al día. Súmalo un millón más 800, solo cubre un millón 800 mil de viajes estos vehículos que llevan cantidad de pasajeros, frente a 20 millones de viajes. Por eso que existen en Lima todavía colectivos informales, las combis informales, las custas informales. Ahora, un poco por época de pandemia, se ha dado el tema de la biciclovía, cosa que acá también lo estoy viendo, pero lamentablemente no da seguridad al ciclista porque lo estás colocando cerca a una vía. De acuerdo a la experiencia internacional, la ciclovía tiene su propio espacio y fuera de la circulación donde están los, los vehículos grandes, porque es un riesgo. Y en vez de alentar el uso, lo que estás es desalentando. ¿Por qué? Porque no te sientes seguro. Entonces, pero ojo, en, 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 a nivel mundial, Holanda es el primer país. En Holanda casi el 50% de personas se movilizan en ciclovía. Ahí no utilizan casi carro particular. Primero es la ciclovía, luego los, el tren o monorrel, monorriel, perdón. Y en Latinoamérica, ¿quién es el país que nos lleva de adelante o adelante en, en, en uso de las ciclovías? Colombia. Colombia ya se acercó casi al 15%. Perú, 3%. Bajísimo. Bajísimo. En esta pandemia ha subido casi al 6%, pero es mucho bajo, más bajo. La idea es que se acrecienta porque porque con eso estaríamos bajando la contaminación ambiental, estaríamos bajando el riesgo de siniestros viales, siempre y cuando la infraestructura de la ciclovía se acondiciona a un sistema de seguridad que da confianza a la persona y también a los hijos. ¿Pasamos, por favor? Esa es la prioridad. Eso es lo que ustedes tienen que también trabajar en este, en este como dice, en esta coyuntura de lo que se está haciendo a nivel mundial y lo que se está plasmando en el mundo. Es todo diseño de vía, todo el diseño de carretera tiene que estar pensado en el ser humano, no en el vehículo. Repito, todo diseño o construcción de carretera o de vía urbana tiene que estar pensado en el, en el ser humano, en el peatón, porque es el vulnerable. Y no en el vehículo. Acá hacemos todo lo contrario. Acá tenemos una vereda bien pequeñita, lamentablemente tengo que decirlo, y no se sientan avergonzados porque no es culpa de ustedes, pero ustedes tienen esa voz potente de que pueden en algún momento reclamar a las autoridades municipales, sobre todo, que no es posible que una vereda ni, ten, ni, ni está alineado al Reglamento Nacional de Edificaciones, que lo da el Ministerio de Vivienda, que dice... Cuando son calles, debe tener un metro y medio de anchura. Y cuando son avenidas, un metro ochenta. La pregunta es: ¿Ustedes han constatado que tiene un metro y medio? No tiene un metro y medio. Es, Creo que llega al, 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 al metro. Y esto es: imagínense que dos gorditos se chocan ahí, caminan en eh, inversa. Alguien tiene que bajar a la pista. O sea, no está acondicionado. Y eso tenemos que llamar la atención a las autoridades. Porque tenemos que proteger nosotros, proteger a nuestros escolares, proteger a nuestros, a nuestros padres de familia, a nuestros abuelos, a esas personas que necesitan su espacio seguro para transitar. Y no lo tienen. Y no solamente en Pulo, pasa en Túnez, pasa a nivel nacional. En Lima sí, porque están eh, acoplando esa normativa. Porque en Lima está la prensa, está indecopia está la Defensoría del Pueblo, está toda una presión de todos para que los municipios hagan o cumplan esta normatividad. Y ustedes lo pueden hacer, pueden hacer una asociación de respeto de los peatones en el espacio de las veredas. Y la norma está ahí. Ya tienen ustedes mi número, por ejemplo, y podemos coordinarlo. Y ustedes pueden hacer artífices de esto, de promover el tema, de comprometer a los futuros alcaldes que, que, que van a postular a Capuno que se preocupe por los peatones, que amplíen las vías, que haya vías, así como giró la unión, que se gane los peatones su espacio exclusivo, donde ahí la familia puede gozar tranquilamente sin estar en riesgo de que lo pueda atropellar a alguien. Esas vías, como lo llaman la movilidad urbana sostenible, tiene que haber espacios fuera de, del vehículo, donde ahí un menor de edad puede estar con su bicicleta, con su triciclo, el pequeñito, con la familia ahí integrado. Puno lo tiene, sí tiene una avenida acá, yo lo llamo Girón La Unión, es como Girón La Unión en Lima, es el único que pues ahorita lo he visto, no hay más. Yo vengo después de acá de Puno, después de cuatro años, y lo veo casi igual. Entonces, hay que llamar la atención. ¿sí? Yo creo que la universidad. Pruebe, este, promueve también debates, así como lo hace San Marcos en Lima, con candidatos, por ahí pónganlo ese tema. ¿Qué hay que hacer con la seguridad vial? ¿Qué hay que hacer con el tema del cuidado de los peatones? ¿Qué hay que hacer con el tema de los semáforos? ¿Qué hay que hacer con el, el ordenamiento vehicular? ¿Qué hay que hacer si es la municipalidad tiene o cuenta con un plan regulador para saber cuántos vehículos necesita Puno? O me refiero a la provincia exactamente Puno. Todas esas cosas ustedes lo pueden promover. Muy bien, pasamos. Pasamos nada más a la siguiente, por favor. Pasa, pasa nada más. Siga nada más, siga, siga, siga de frente. Bueno, estas es partes de la vía para que ustedes conozcan, por favor, nada más. Ustedes ahí lo pueden ver. Y es más, la diapositiva se está quedando también. Pasamos. Esto. ¿Por qué? La anterior, la anterior, para ver un, por qué el accidente que se da de Julián Capuno. La anterior, por favor. Tenemos vías. Lamentablemente, la vía de Juliaca a Puno es una vía que no tiene, es una, no es una autopista. Una autopista por cada sentido tiene dos carriles y tiene un separador central. Ese separador central que ustedes están viendo, ay, así, así es la vía nacional en algunos lugares, o regionales y locales también. Pero, ¿qué hay que hacer para hacer una vía segura? Pasa el siguiente. Pasa, por favor. Ahí. Estas son vías de alta seguridad vías que bueno, hay que decirlo, en los países europeos lo tienen como una vía normal construida lo tiene cerquita Ecuador, Estados Unidos tienen estas vías de doble carril y con separador central, ¿por qué el separador central es que está en medio? Porque evita los choques frontales. Porque todo choque frontal es mortal y muere personas. Muy bien. ¿Pasamos, por favor? Hay vías que no respetan, o otras autoridades que no respetan al peatón, como estamos viendo acá, y con eso ya estamos terminando. No es posible que yo te, te ponga al lado una vereda y te cierra con una reja. ¿Pasamos, por favor? No es posible que yo estoy eh, casi en una rampa, para discapacitados lo pongo un letrero. O sea, no hay un respeto a las personas. De vulnerables o, sobre todo, de personas discapacitadas. Pas, personas, pasamos. Aquí, igual, este es un crucero peatonal y coloco, entre comillas, pongo bloque de cemento en, en la vereda. Pasamos. Y aquí, hago mi crucero peatonal y pongo una como un muro. ¿Se dan cuenta? O sea, autoridades que no tienen el criterio o el diseño o el mal diseño de ellos para poder digamos, de poder acreditar, dar una seguridad a los peatones. ¿Sí? Pasamos, por favor. Esto es lo que se quiere hacer, como lo dije a ustedes, ganar espacios. La primera era antes, es un antes, y la segunda es un después. Bajar el tema de las vías, el ensanchamiento de las vías, y darle mayor espacio a las familias para que puedan interactuar y salir, poder tener ese espacio seguro sin inconvenientes. Muy bien jóvenes con eso estamos terminando más bien alguna pregunta consulta por favor el, 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 voy a un poco recapitular lo que dijo Shakira Shakira eh, ese es el formato que le he pasado a ustedes Esa, consiste en dos cosas primero la primera parte son sus datos generales la segunda es la evaluación ya ustedes han visto que hemos desarrollado el, eh, los temas o las preguntas con lo que hemos hablado. Ya con eso aprobaron el curso y en 15 días, en 15 días, ustedes van a ingresar a ese enlace donde dice descargar su certificado de digital. Ustedes ingresan con su DNI y van a imprimir de acuerdo a lo que ustedes desean. Pueden imprimir con A4, con cartulina, etc. como ya ustedes desean hacerlo. Eso, cada certificado está codificado, no es que sea así al azar, no. Todo lo tenemos bajo una administración bien rigurosa. ¿Sí? Más bien lo que sí le pediría a ustedes para que quede como recuerdo que pasemos aquí para tomarnos una foto con todos ustedes, por favor. Se le pide a ustedes para colgarlo en nuestro Face del Ministerio de Transporte y ustedes puedan verlo ahí también, ¿sí? Por favor, aquí adelante y nuestro amigo nos puede tomar la foto, ¿sí? Están invitados, por favor, adelante, ¿sí? Acá adelante para la foto, para la portada, para la foto, este, digamos entre comillas, oficial, sí, por favor. esté bien este mi pregunta es no la siguiente eh, se ha visto en la región puno que el, la población universitaria somos más de provincia pero frente a esto yo como estudiante he visto muchas veces que no se cumple ¿no? por ejemplo el cinturón de seguridad los, los vehículos siempre lo tienen tapados con sus fundas y no se puede usar el cinturón de seguridad muy bien Frente a eso, ¿cómo podemos proceder y de qué manera y en cuánto tiempo, si es que fuera el caso, eh, se puede ver una solución eh, en su institución? Gracias. Perfecto, por la premura del tiempo y todos ustedes, y sabemos que ustedes también tienen que hacer, nos han dado un tiempo para poder enseñar a ustedes o poder compartir con ustedes este pequeño, esta pequeña charla. El cinturón de seguridad es el dispositivo, el mejor dispositivo que hasta el día de hoy no se ha superado por ningún otro dispositivo. El cinturón de seguridad fue creado por los años 1950 y lo crea La Volvo. Este dispositivo, cuando está bien colocado, salva vidas. Pero tampoco no hace milagros. Si un vehículo va a 100 km por hora, ese cinturón no te va a salvar la vida tampoco. Pero claro, el uso es obligatorio, ya sea para el conductor y para los pasajeros. ¿Qué pasa si el conductor no obliga a los pasajeros? Usted puede ser. O podemos incentivar la cultura de denuncia. Si es un bus, si es un bus, como usted me está diciendo, que de repente, digamos un ejemplo, usted es de Macusani ya, viene Makusani en bus y nadie se coloca. El mismo, eh, digamos, el que está a cargo del, de, 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 para hacer servicio dentro, de dar de la comodidad a los pasajeros, no obliga tampoco. Lo que tú puedes hacer es tomar la fotografía. De, del asiento del vehículo adicionado a la, al boleto que tienes tú del pasaje, puede ser la denuncia respectiva. Pero si es un bus de servicio nacional, ya no va a ser el inspector de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Puno, sino será SUTRAN, a los inspectores de SUTRAN, denunciarlo ahí el hecho, para que ellos, mediante trabajo de gabinete, con las pruebas que usted está dando, van a emitir una resolución de sanción como una notificación haciendo saber que usted bus tal, con placa tal, de fecha tal, usted no ha hecho que los, los, eh, los pasajeros estén colocados sin dron de seguridad, por lo tanto acredita o amerita una infracción. Y si es un carro, un auto particular, igual lo puedes hacer, porque la diferencia no es nada, o sea, la diferencia no hay ninguna de que yo sea particular, no están obligados, todos estamos obligados, particulares y también de servicio público. Repito, si es una vía regional, con la fotografía y con la boleta que ustedes tienen, más la placa que tiene del vehículo, usted se persona a la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones, porque ellos ven vía regional. Si es una, un bus nacional, ¿sí? un, un bus nacional que hace servicio de a Arequipa o que se vaya de acá a Moquegua o que se vaya a Tacna, ¿sí? ahí sí será los amigos de los inspectores de Sutran. Y si es un carro particular, particular, no hace servicio nada, a la policía de tránsito. ¿Sí? Policía de tránsito. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, por favor? Muy bien. Si no hubiera, entonces le invitamos adelante, Shakira, para tomar una foto de portada para nuestro face. Sí, por favor. Muy bien, de esta forma hemos llegado a la parte final de este curso de capacitación, el rol de los jóvenes a favor de la seguridad vial. Agradecemos enseguida la ponencia del doctor Andrés Flores Huerta, coordinador de capacitaciones de gobiernos regionales, locales y estados, a quien lo vamos a premiar con un fuerte voto de aplausos. Enseguida ya, los invitamos por favor a que puedan subir a la parte principal de nuestro auditorio para realizar el registro fotográfico respectivo que acredite su participación en este curso de capacitación. Lo vamos a hacer en bloques de dos. Primero las personas que están subiendo, por favor, adelante, doctor, usted adelante, en, el, en la parte del medio, y luego un segundo bloque.